la mitad. ¿Cómo te sientes? Cansada. ¿Dónde está tu papá? Mi Cosi se la corrió toda, la más deportista. ¿Y mi Kelly? Mi papá está sacando agüita. De la correa. Sí, papá. Hay que seguir. Reponiendo fuerzas, mi bebé. Ay, guaguita, tenía sed. Bebé. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una aventura más. Sean hoy bienvenidos. Vamos a ir a la Isla Santa María. Mira, detrás de eso hay un lugar. Vamos. Mi amor, ¿qué está ahí tomando? La marca, ¿verdad? Que no nos pagan. ¿Vamos a subirla así? ¿Cruzada? Media ronda. Yeah. No. Miren dónde llegamos. Yo ya vine la semana pasada, me saqué foto acá, pero mi Cosi no conoce. Estamos algo agitadas. Hoy día es domingo y fuimos a, por segundo año consecutivo. Si ven uno de nuestros videos que es más antiguo, está la corrida de Por la Vida sobre el cáncer de mama. Fuimos por segundo año y ahí dejamos unos clips de la corrida. Y ahora estamos en la Isla Santa María, Caleta Constitución, cerca de acá de Antofagasta. Y ahora estábamos en busca de Kelly y Copito porque se habían ido. Se nos habían escapado. Se nos escaparon. Pero mire, miren lo bonito que hay acá. Mi bebé, mira, mi amor. Mira, mis dos amores. Mi guagua. Ese es el Piero, ese es mi Kelly, Copito, y falta la Greta, que está por allí. Mira, está feliz. Que los perritos de nosotros se pusieron a pelear con otros perritos. Y después yo llego y mi Cosi, miren lo que está haciendo. ¿A dónde ha llegado el nivel de lo que estudia? Y le gusta. ¿Qué? ¿Qué me estabais contando? A ver, espérame. ¿Qué? No, estaba viendo que tiene cuarzo de esta roca. Estabas buscándole minerales a la roca. Uh-huh. ¿Y qué tiene esta roca? Tiene cuarzo, alto cuarzo. ¿Cuál es cuarzo? Pues no tengo rayado ni nada, esa, ni lupa. Ya, cuarzo. ¿Y qué más? Biotita. Biotita, ya. O anfíbol, puede ser la biotita o anfíbol. Y harta plagiosa.
Mi coche anda recogiendo toda la roca y viéndoles qué minerales pueden tener. Ay, es el consejo. Amar lo que estudian. Con la conchita es que si te la pones en la oreja escucha el sonido del mar. Sí, pero de la más grande. A ver ustedes, ¿qué escuchan?